Uy, esta está peluda, está, mira. Pasa en las películas, pasa en la vida real. Pero bueno. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Qué alegría estar aquí. Miren, hoy nos encontramos con el Gerson, con el caballero, que ya saben por ahí que es el tío del Gerson. Súper buena onda, recién llegado a los United después de no sé cuántos años. Y nos hemos venido a comer ostras, amigos. Miren, los mariscos en El Salvador son muy populares y hay países en los que o son demasiado caros o no hay muchos porque están lejos de las costas. Entonces, obviamente los salvadoreños, creo que a la gran mayoría, siempre van a haber algunos por ahí que no les gustan, pero a la gran mayoría nos encantan los mariscos y nos hemos venido a comer, en este caso mi primera vez aquí en Chepe Aleta. ¿Ya habías venido vos? No, primera vez. ¿A Chepe Aleta? Sí. ¿Nunca? ¿Y vos? Definitivamente nunca. ¿Pero vos sí habías comido? Sí, sí. ¿A dónde? Solo en Estados Unidos, aquí no. Ah, ¿y allá cuánto valen? La docena te anda rondeando por tus... Quizás, depende del lugar y el lugar donde esté, pero unas $60 por ahí. $60. Va, y aquí nos está costando 30 bolitas, una docena, pero de ostras gigantes, amigos. Así unas tremendas potrancas que van a ver ustedes aquí, que van a salir en el video. Así que bienvenidos, no olviden suscribirse. Y si les encantan los mariscos, pues alístense porque va a haber potencia en el video. Bienvenidos. Miren, para los que conocen el Palmarcito, justo está casi antes de entrar al Palmarcito. Es primera vez que yo vengo a este lugar. Cabal, ahí antes de la PNC del Palmarcito, ahí está el parqueo, miren. Allá se puede parquear usted. Baje, y degustar, pero esos manjares. Pero bueno, aquí supuestamente solo vienen conchas, mamá. Ostrero. Chepe Aleta el Ostrero, famosísimo desde tiempos legendarios. Sí, yo quiero pollo, mamá. ¿Polla? Tal vez. No, pollo no. Ah, pero carne sí. Carne vende. Ah, va. Va, bueno. Ahorita vamos a entrar, muchachos. Así que bienvenidos. No olviden ahí. Este tiene entrada VIP, gente. VIP. Miren, primera vez que vengo. Buenas, buenas. Ufa. Qué hambre me dio ya, gente. Ufa. Mire, pero si aquí sabe... Ey, no le dio hambre ya. Lo veo, lo veo hambriento. Agárralo. Pues. Agárratela ahí. A ver si no te muerde ahí. Híjole. Ufa. Ay, mira. Al tamaño de tu cara, literal, maje, como en los viejos tiempos. Tremenda. Carota. Élite. Carota, como balbón. ¿Y aquí qué onda? ¿Cómo es el vacil, viejón? Bueno, esa es la pequeña, esta es la de $26 la docena. 26 bolitas la docena. Sí. ¿Y esta? Esa de aquí. Esta sería la. Esta es a $30 la docena. 30 la docena. 30 la docena. Ufa. Va. ¿Cuál va? ¿Cuál vamos a pedir ahí? La docena, vemos. ¿De cuál? Ah, pero. Es que el tamaño cambia. Esta es así como de tu cara y esta es media boca. ¿Cuál dice usted? ¿Y usted? Yo siento que la más grande es la onda ahí, va. Viene más cargadita, sí. Por ende. De todo, cargada de. Va. Eso es bello. Bueno, y hoy ya a darle con todo. ¿Cómo se abren, viejón, ahí? Tal vez me puedes explicar. Aquí, este es el... Si le ponemos el otro, no se pueden abrir. Ah, con cincel. Ay, qué golpeada. Fue puya. Este proceso sí no lo había visto yo, mira, loco. Fue... Va, ya estuvo. No. Ey, mira, se ve como tornasol. Juelule, no le vayas a botar nada de ese líquido, loco. Nada. Nada. Y directo ya se puede echar ahí uno el sorbo. Sí. ¿O qué onda? Ahí está, ya, listo. Va. Hijo de puya. Vamos a ver otra para que se repita ahí. Ahí le pega algo duro.
no es así por así, va. De albañil. De albañil. Vergazos de albañil, ¿verdad? Uy, chorreó cuando la abrió, mira. Eso es bello, tira las más grandecitas, así, cabal. Ey, pero quiere esa técnica, va, no es así por así. No. Ey, lloran cuando las abrí, va. Lloran. ¿Saladita? Sí, saladita. Ey, ¿esta de dónde las traen, vos? Esa viene de Nicaragua, viene. Ah, de Nicaragua. ¿No es de aquí? No. Mira, esta tiene una forma un poco peculiar, no sé, no, como llamativa, sí. La canción, va, algo así como... Como tu cara. Ey, ¿y qué haces aquí vos? Estás con el mero macizo, pero casualmente. Aquí, el mero macizo nos ha invitado a una coca de bienvenida, don Chepe. Eso es bello. Ey, qué gustazo que lo encontramos aquí casualmente. ¿O siempre está aquí usted? Sí, todo el tiempo. Ey, me llega. Mire, ¿desde cuándo tiene usted aquí el negocito? Tengo 12 años. ¿12 años? Sí, 12 años. Lo único sí que yo trabajo de 7 a 4 de la tarde, y el que entra a las 3 y media se va hasta como a las 5 y cuarto. Ah. Los lunes no trabajo. Lunes es para ir a comprar marea. Voy a Tamarindo, a La Unión, al lado de La Unión. Estamos aquí con ostras, conchitas, pescadito, camarones, filete, cocinado, una parte a juego de leña. Ufa, ey, o sea que usted es el que mero anda ahí dándole duro, pues. Claro, claro, eso es hay bello. Que salir a rebuscarlo con un buen marisco. Eso es bello, mire que ya tengo hambre, yo ahorita eso. Vamos a ir a echarnos ya la ostrita. Ahí, muchas gracias ahí. No, y todos mis amigos están invitados, conocidos y no conocidos los que vienen aquí. Muchas gracias a todos y los felicito por visitar. Y gracias y que Dios los bendiga a todos. Ey, muchas los gracias. De aquí, los que viven allá en Estados Unidos, Canadá. Los que Europa, vienen de todos lados, Asia, va. Sea, están porque invitados. Nosotros aquí estamos todo el tiempo para poder apoyar a todo mundo. Eso es bello. Bueno, gente, miren, ya hoy sí nos agarraron violentos aquí de un solo. Dimos el precio, pero ahorita les voy a decir cuánto vale ya todo lo que vamos a consumir aquí ahorita. Miren, qué bonito está aquí, ve. Ah, normalmente hay un río aquí, vean, pero ahorita está época de verano. Quebrado. El río del Palmarcito, Ah, bueno. Uh-huh. Vaya, gente, aquí está el menú, miren, aquí están las polarizadas, desde la Pilsener hasta la Stella Artois, ahí pueden ver los precios, y aquí tienen además la comida. Ufa, ya cayeron, y qué bendición, viejo. Buen provecho. Gracias. Ufa. Como pueden ver, aquí hay camarones, entre otras carne, pescado, siempre mariscos. Y aquí están sus respectivos precios, obviamente. Vamos a ver qué más hay. Desayunos también tienen, mire, $3.75. ¡Ey! Eso está buenísimo, gente. Miren que me gusta mucho este lugar, está increíble. Pero ahora sí, miren, vamos a preparar ya respectivamente las ostras. Estoy nervioso porque esta es la primera vez que yo voy a probar ostras. Miren, a mí me encantan los mariscos, pero nunca he comido ostras como tal. Y wow, vean qué increíble. O sea, se me da hambre porque con solo saber y sentir el sabor que tienen ya los mariscos, a mí se me hace agua la boca, gente. Miren qué rico. Procedemos a prepararlas, maestro. Hágale. Dele, pues. Vamos a ver. Tenga ahí limoncito. Vamos a agarrar esta. Dele usted. Estos no van a mover obviamente, pero... ¿No qué? No se mueven. No se mueven, va. Porque no son conchas, las conchas se mueven. Las conchas, ¿no? Sí, la se mueven, no. Esta ostra no, va. La ostra ya viene muerta, entonces, ajá, va. Ufa. Fino. Ey. Fallando. Aquí hay otro. Ahí hay un montón de chile, aquí hay otro. Ah, este pese. Por falta de uno. Espérame. Ay, qué rico. Tienes que echar sal. A mí me gusta mucho la sal, pues lo voy a echar. ¿Te gusta? Pero ya traes sal del agua del mar. No importa, entre más sal, mejor. Va, dele pues. Hay que despegarla. Uy. Ufa. Se deslizó y chispió. Voy. Una. Dele. Dos, tres. Y es de un trago entonces. Así. ¿Cómo están? Esos son manjares de Dios. Manjares de Dios son esos. Está deliciosa, más. Está increíble. Más y de esto ahí en la USA. Sí. Nunca yo he visto personalmente ese tamaño. Pero
usualmente las sirven en Estados Unidos, usualmente las sirven como en una bandeja que tiene hielo. Ah. No tan frescas como obviamente. O sea, ya un poquito más viejitas. Sí, entonces el sabor es obviamente diferente, va. Pero esto es potencia total. Bueno, riquísimo. Ya que usted gozó de eso, se hoy la preparo, me toca a mí. No, yo la voy a preparar. Ay, se me dificulta elegir porque fíjate que hay unas que se ven más grandes del caparazón, pero por ejemplo tengo esta que me recuerda a ella. Entonces yo creo que esta va a ser. Bueno. Además la veo así gordita, ¿me entendés? Ajá, dale, dale. Ufa. Ufa. Ay, 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 ay. Ay, se me hizo agua la boca, gente. Sí. Gente, se me hizo agua la boca, gente. Ufa. Ah. Espera, te lo voy a sacar un poquito. Dale, dale. Chilito, chilito. Y de una va. De una para adentro. Despegala con uno de esos, de los que tenés ahí con esos palitos. Quiero ver. Soltala, si no está. Soltala, ah, Erika. Ya. De soltala, Erika. Ajá. Va. Ya. Ufa. ¿Qué pasó? Más, máxima potencia de te lo dije, ¿sí o no? Sí, gente, esta es la segunda que llevo. Miren, yo no sé ustedes qué van a decir realmente sobre esto, si será que trae o no beneficios para el muchachón. Pero a mí los mariscos me gustan, honestamente, no por los beneficios que dicen que tienen, aparte de las vitaminas, sino que por el sabor. A mí me encanta el sabor, o sea, el pescado a la plancha, la lonja a la plancha, coctelitos de conchas. Más sin embargo, hay mucha gente que dice que no sé si será mito, que bueno, recordándome, yo creo que sí es verdad, ¿verdad? Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Es verdad que estos productos dan potencia afrodisíaca, le dan vitamina al nene, levantan el peloncito? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, después de tanta paja, vamos a ver si levanta cayú. Levanta cayú. Dale, dale, dale. Espérate, fallamos. Que se vea, que se vea. Fallamos. Élite. Va. Espérate, lo vamos a refilar. Ufa. Va, hoy sí. Ahí está, preparadona. Así se ve. Dale, dale, dale. Cabalona. De coaster. Uy. Deluxe. Man. Esto es otro nivel, señor. Ufa, ya cayó mi tierno. ¿Qué pasó? Viendo los cadáveres. Ya comimos. No, hombre, ahorita le vamos a pedir porque usted no las ha probado. No se me haga. No se me haga ahí. ¿Pero por qué es que no te gustan? No sé. ¿Por qué no te gustan? ¿Las has probado? No puede ser que no te gustan si las has probado. Sí, ya las he probado. Pero... Ajá. Has probado el cóctel de concha. Ajá. Pero este es diferente. No. No. Ay, tiernito. No le gusta chupar ostra. No soy de eso. Ah. Las que estén viendo este video, por favor, contáctenos. Las vamos a dar cátedra. Solo las que se lo merecen, man. Hay una, man, en especial. Ya cayó. Se tiró el solo al piso. Sí, bueno, gente, miren, ya estuvo. Nos dimos la primera orden. 30 bolitas nos costó porque pedimos de las más grandes. Y acabamos de pedir otra, gente. Ya hay que... inyectarse toda la vitamina. No, realmente es porque está rico, pues. O sea, ahí disculpen toda la bayuncada y todo, pero ¿qué pasó? Ahorita voy a echar uno. Ay, yo pensé que era el de nosotros. Tengo hambre todavía. Bueno, y si hay algún nutricionista o alguien que sepa aquí de nutrición, miren, yo vine a comer esto porque no he almorzado grasa hoy casi en el día. Porque siento yo que puede ser hasta dietético también. Yo no creo que esto, bueno, no sé, pienso que es pura proteína, no va frito. Es prácticamente como salcochado, cocido a la naturaleza, qué sé yo. Pero no lleva grasa, así que siento yo que puede ser nutritivo. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Segundo round, gente. Uf. Vaya, casa la producción de vuestros. Vale. Mi
Vale. De Tim Marín, de Do Pingüe. Ay, mira esta voz. Puy, esa está peluda, está, mira. Pasen las películas, pasen la vida real. Pero bueno, ya sabe usted que un vikingo no se ahueva con nada. Ufale. Como dice He-Man. Como dice He-Man. Como dice. Porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide He-Man deseándoles buena suerte. Así, sí, yo no uso sal, pero no. Los pelitos esta ya. Se lo merece. No vaya a ser. No vaya a ser ácida. Cerote. Bueno, pero mira. Se peló. Va. Voy. Oh, ¿Estaba dulcita o cómo la sentiste ahí? Describí el sabor. Un poquito tetelque. Tetelque. Pero con el chile. Ufa. Se le da el toque. Sí. No, es riquísimo eso. Gente, esto estuvo épico. Afrodisíaco. Rico, la verdad. Venimos energizados ya. ¿Cómo sintió? Excelente. ¿Y usted? Riquísimo. Gucci. Buenísimo, la verdad. Y pues. De lo mejor. Sí, la verdad, amigos, para los que les encantan los mariscos, chepialeta. Una buena opción para comer ostras. Riquísimas, frescas, lo más importante. Y pues espero que les haya gustado este video, amigos. No olviden suscribirse, dejar su like. Yo me voy porque ya me esperan para probar a ver si es verdad. Y bueno, chicos, nos despedimos con la última heladita que tenemos por aquí. Ha sido una jornada bastante dura, pero hemos logrado aquí. Mi muchacho, era el motor, pero lo hemos logrado, agarrando el trote.